A pesar que existe una ley de higiene y seguridad ocupacional, muchas empresas no la están cumpliendo con la entrega de equipos de protección a los trabajadores de la construcción, por lo que estos están propensos a sufrir algún tipo de accidente, señaló sindicalista. Que las direcciones de seguridad e higiene y las autoridades laborales sean más supervisores y que tengan mayor vigilancia en los centros de trabajo, igual que nosotros como organización sindical, pues muchas veces no tenemos los suficientes recursos y lo suficiente para poder atender como se debiera, y la capacitación que es sumamente necesaria, las charlas y todo que los empresarios a través de su gente experta los dé todas las mañanas para crear un clima de que no hayan accidentes laborales. Salazar destacó que la mayoría de los accidentes laborales se debe a diferentes factores. Y muchas veces también se debe a que se confían en muchas veces cuando están en una zanja, que la tierra que están laborando la miran firme. Y tal vez cuando van pasando vehículos que van pesados, estos hacen su movimiento y resulta que la tal tierra firme que había, no había tal firmeza y se les vino encima. Por eso digo que se confían, y muchas veces también que las personas que están a cargo de la seguridad para estar vigilando lo que se llama salud ambiental en un proyecto, pues no tienen la suficiente capacidad para estar orientando y para estar protegiendo. A pesar que el accidente en la construcción, un accidente se te puede dar en cualquier momento. El accidente laboral, por ejemplo, el que está con un martillo en las manos, un serrucho, no sabe a qué hora puede golpearse el mismo, o puede una sierra eléctrica que es peligrosísima. Entonces son cosas de que muchas veces tenemos accidentes por esa naturaleza. Ahora se ha visto menos el caso, por ejemplo, de los esmeriles. Antes había muchos términos que en los esmeriles, para que son la piedra en un taladro, muchas veces se reventaban. Y cuando se revienta un esmeril es peligrosísimo quedar ciego, que muchas cosas pueden suceder. En fin, la construcción es riesgosa en todo momento. Noticias 12, Darlene Téllez.